¡Vive el Perú! Valdera, Sandoval, José. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien, y si no, que os lo demanden. Felicitaciones. Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor Viceministro de Relaciones Exteriores, señor Secretario General de Relaciones Exteriores, señor Director de la Academia Diplomática del Perú, señores ex-cancilleres, señor Canciller del Ecuador, queridos embajadores, familiares de los que hoy se gradúan, queridos graduandos. Es para mí, por segunda vez, estar aquí frente a ustedes para que haya podido entregarles ese cartoncito envuelto con nuestra cinta peruana, pero que significa mucho, que es el esfuerzo a los 2 años, pero antes de los 2 años, el esfuerzo de la preparación, porque para ingresar a nuestra escuela diplomática no es fácil. Cada alumno debe de prepararse y esforzarse. Y cada papá, cada mamá, cada familiar acompañar ese esfuerzo. Nuevamente,
mis felicitaciones a ese esfuerzo de ustedes y a vuestras familias que los acompañaron en ese esfuerzo. Un aplauso para ustedes. Hoy clausuramos el año lectivo 2023 de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar y asistimos a la graduación de los estudiantes que han culminado satisfactoriamente su formación académica y profesional. Se incorporarán al servicio diplomático de la República en uno de los actos más representativos y simbólicos de la Cancillería. Contamos con una Cancillería plenamente comprometida con una política exterior orientada hacia la paz, la democracia, el desarrollo y la integración. Una Cancillería que vincula estrechamente la acción externa con las prioridades nacionales de desarrollo de nuestra patria. Durante más de 200 años, Torre Tagle, en base a un profesionalismo y una mística apegada a los grandes principios y valores humanos y democráticos, por cierto, ha develado por mantener y fortalecer el respeto al derecho internacional, a la solución pacífica de las controversias, al diálogo multilateral y la búsqueda del continuo desarrollo y bienestar de la sociedad peruana. Es por ello por lo que nuestra diplomacia pone en primer lugar a los más necesitados, pues es reflejo de un Estado que busca permanentemente acercarse al ciudadano de a pie a fin de comprender y dar solución a sus necesidades más básicas, que trabaja en busca de un clima global de paz y seguridad, que está comprometido con el Estado de Derecho y lucha activamente contra la corrupción. Yo quisiera avanzar con todas estas hermosas palabras que lo preparamos con sumo cariño para clausurar este año. Pero también sé que están desde tempranas horas esperando con emoción sus familias, que sus hijos finalmente se gradúen y están esperando abrazarse entre ustedes y festejar en cada familia y en cada hogar. Solo quiero desearles, futuros embajadores, lleven con orgullo el nombre de la patria y sirvan con humildad allá afuera a nuestros connacionales, que ya de por estar allá afuera ellos tienen doble sufrimiento. Han dejado su patria y su familia y están allá forjándose un futuro, esforzándose seguramente para que puedan tener una calidad de vida. A ellos, a través de nuestras embajadas y de nuestros consulados, hagámoslos sentir en su casa, en su hogar y en familia. Y a ustedes, desearles éxitos, buenos vientos, nuevas banderas allá arriba, peruanas que flameen con orgullo el corazón rojo y blanco que tenemos en nuestras venas. Así que adelante, futuros embajadores, que Dios los bendiga y feliz Navidad para cada uno de ustedes. Muchas gracias.